what you wanna do, baby. Where you wanna go? I'll take you to the moon, baby. I'll take you to the floor. I treat you like a real lady. No matter where you go, just give me some time, baby. 'Cause you know, even when we're apart, I know my heart is still there with you. 5 more hours till the night is ours, and I'll be back with you. This right here is my type of party. You wanna know? Just pour another drink, baby. Come on, pour a little more. I treat you like a real lady. I keep you out the cold. I give you all my time, baby. You know, even when we're apart, I know my heart is still. Este es el cerro La Punta Alta, porque es el más elevado de todas las cordilleras que pertenecen a Daule. Aquí ciertamente hay algunas leyendas que contaba mi padre, que tiene aproximadamente 34 años que murió. Aquí hay una leyenda sobre el manantial que ahorita bebieron agua, que ese nunca seca. Está invierno y verano, permanece ahí. No se sabe cómo Dios tenga esa fuente, pero existe. Ciertamente hay una leyenda de que aquí vinieron en otros tiempos antepasados a cazar venado, porque ahí tomaban agua los venados, o toman. Y un señor que entró, se le apareció un árbol de naranja. Se sació de naranja y quiso llevar en una alforja. ¿Qué pasa? Que a lo que cogió las naranjas para llevar, se le cerró el camino, no supo a dónde estaba. Tuvo que regar las naranjas para poder salir. Ahí encontró el camino. De lo contrario, se perdía. Existe una leyenda del manantial de las cañas que queda a mis espaldas. Y existe la historia de que ciertamente mi papá lo vivió, que era cazador, y en su juventud vino a cazar por primera vez ahí, en un mango de chupar que existía ahí, a una altura más o menos de 2 metros guindaba su hamaca, y sucedió que él se aló a ese árbol más o menos a las 4 de la tarde, cerró la noche al golpe de 7 y sentía un animalito que se entraba a la montaña y vuelta salía casi hasta donde él, pero no se dejaba ver. Él andaba cazando con una escopeta de cartucho y 3 cartuchos. ¿Qué pasa? Que se baja a las 9 de la noche a mirar qué era y le dan los ojitos el venado y disparó uno. Cayó y entrenándose a ver a dónde estaba, le salió otro. También lo disparó, también lo sintió que cayó. ¿Qué pasa? Que avanzó otro. Le hizo gastar los 3 cartuchos. ¿Qué pasa? Que cuando ya fue a buscar el primero que disparó y se agachó a cogerle a cogerlo para manearlo, le cogió la patita y como estaba vivo, la sacudió. Y le sale una voz por la espalda que le dice: ¡Lo cogiste! Dice que él se asustó y miró. Y otra vez le salió por la espalda, 3 veces, lo cogiste. Entonces él, a la voz de 3 veces, se asustó, cogió su venado, no estuvo por buscar a los otros, sino que se tiró al hombro ese y se fue. Se fue, pero él contaba en su historia que no sabía dónde estaba, no sabía cómo había llegado hasta una parte que lo esperaban unos perros, 3 perros de él. Ahí dice que él se vino a dar cuenta que estaba en este mundo. En otras palabras, se le había ido su conocimiento. Entonces, dice que ya salió. Le contó a un sobrino que se llamaba también Fortunato Rodríguez. Fortunato Rodríguez le dijo: eso te pasa porque tú andas hablando de las personas que se mueren. Verá que yo me voy entre 8 días y no me pasa nada. Se vino Fortunato al manantial de las cañas a sí mismo. Se subió a sí mismo al árbol,
golpe de 4, golpe de 9 de la noche, le aparecen tres perros blanquitos, pequeñitos, a tomar agua. Mientras estaban tomando agua, le fueron creciendo hasta la altura de la que él estaba, más o menos una aproximación de 2 metros. A lo que le llegaron a esa altura, se le pegaron tres quejidos. Fortunato contaba que no supo a dónde estaba él, ni si cargaba escopeta o nada. Se quedó dormido hasta las 3 de la mañana. A esa hora decía él que cogió su arma y su hamaca y se fue a su casa. Y nunca más nadie volvió a cazar al manantial de Las Cañas. Bueno, es la segunda oportunidad que tengo en subir a la Punta Alta, conjuntamente con los directores y personal del municipio, con la intención de darle realce a esta parte de la parroquia rural Los Lojas, como es la Punta Alta del Cerro, con la intención de que esta área se conserve protegida e impulsar para que se organice un verdadero proyecto turístico en esta zona. Y a su vez es muy saludable también escalar y tener pues esa experiencia de escalar por la montaña y es muy saludable en sí para el organismo, ¿no? Y muy bonito y placentero una vez que ya se llega acá arriba al ver esta belleza que ustedes pueden observar. La verdad es que sí, es primera vez que escaló un cerro y ha sido muy interesante por toda la flora, por todo lo que hemos podido conocer con nuestros guías, que son personas que conocen en la perfección el recorrido. Pero ha sido muy interesante y entretenido. Hace poco observamos un pavo buitre, pudimos tener el placer de ver uno hace un ratito. Y prácticamente como que... Nos estaba contando algo, porque empezó a volar sobre todo esto de una forma en que nos transmitía algo. De hecho, nosotros estamos en un lugar donde aparentemente él viene, porque se posó en una piedra, en la piedra que está allá atrás, y desde allá empezó a hacernos señas. Y por la forma en que volaba, probablemente nos estaba diciendo de que estamos donde él debe estar o quiere estar. Muy bonito ha sido el paseo, muy cansado por supuesto también, pero la vista que nos ofrece creo que invita a muchas personas, no solamente del Ecuador, sino de diferentes partes del mundo, que vengan a visitar. Es una experiencia inolvidable, no se van a arrepentir y bueno, espectacular todo. Bueno, es la primera vez que yo vengo, pero me ha parecido una experiencia increíble, muy bonita, mucha adrenalina. Claro, un poco cansado, sí, pero muy hermoso. Hay una variedad de flora, de fauna. Entonces yo invito a las personas que vengan a visitar este atractivo turístico del Cantón Daule. Algo muy bueno, positivo para lo que es aportar en lo que es la naturaleza. En este caso veníamos preparados justamente con lo que es todo el equipo de rapel, cuerdas, para poder dar el auxilio o la ayuda inmediata si tenemos alguna eventualidad. 10 efectivos que estuvieron aquí colaborando y que se mantendrán colaborando hasta el final de la excursión. Con los equipos, todo lo que es FEL, equipos de primeros auxilios, todo lo necesario para que no poder solucionar algún inconveniente que se nos pueda presentar en el trayecto. Hay un total de 43 personas que están aquí, que son los civiles que han venido a participar conjuntamente con el personal que ha trabajado del municipio, aparte de los 10 efectivos de la institución bomberil. Pequeños inconvenientes por ahí de cansancio físico que se tenía previsto, algo normal, pero nada, al momento nada mayor y todo se ha solucionado a tiempo, sin ningún inconveniente. Tratamos de que esta actividad física, esta actividad de esparcimiento, esta actividad sea acompañada también de una actividad cultural, de, en este caso, la gastronomía. Para hoy hemos preparado, para brindar a todos los asistentes, un bocado llamado la tonga, que está conformado por una preparación de arroz con una especie de estofado de pollo con maní y envuelto en hoja de verde, de plátano, que le da un sabor muy singular, muy especial. Este alimento conocemos que los trabajadores del campo lo llevan para su almuerzo, lo ubican en un sitio muy fresco, generalmente en un árbol a la sombra, para que se mantenga hasta el momento en que ellos lo degustan. Bueno, es una experiencia muy gratificante. Ustedes pudieron observar que alrededor de 43 personas
se sumaron a esta iniciativa de la municipalidad que busca fomentar el turismo en toda la jurisdicción cantonal. Hemos llegado a esta cima, estamos justamente a 320 metros de altura sobre el nivel del mar, y desde aquí podemos observar tanto la vegetación, la flora, la fauna del Cantón Daule. También vemos el desarrollo urbanístico que está teniendo esta localidad de la provincia del Guayas. Vimos también que todo estuvo preparado, tanto equipos de socorro nos acompañaron el día de hoy del Cuerpo de Bomberos, de Gestión de Riesgos de la Municipalidad. Y ustedes han escuchado cómo las personas están contentas y maravilladas de la vista y varias leyendas que se surgen en torno a este cerro Punta Alta. Durante toda la ruta también pudimos observar árboles, son conocidos como los pijíos. Estos árboles concentran gran cantidad de energía, que uno se acerca y los toca y recibe esa energía. Entonces eso de ahí es algo que incluso personas de otros países vienen y lo ven con mucho agrado, ¿no? Esto es algo que atrae incluso a los turistas internacionales. Invitamos a la ciudadanía para que nos acompañen en las actividades, en las diferentes actividades turísticas que realiza la municipalidad. Hemos tenido el ciclopaseo, un paseo fluvial también a lo largo del imponente río Daule. Hoy, la segunda excursión al Cerro Punta Alta de la parroquia rural Los Lojas del Cantón Daule. Próximamente vamos a tener una siembratón, es una actividad que la realizamos conjuntamente con la Dirección de Medio Ambiente y consiste en plantar o reforestar ciertas zonas con diferentes árboles maderables o árboles frutales.